las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Hola, ¿cómo están? Una alegría. Hola, hola. Una alegría encontrarnos una vez más para alabar al Señor. Una alegría, de verdad, poder juntarnos para cantar, para alabar y sobre todas las cosas, pedir el Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos llene de su presencia. Bienvenidos al grupo de oración. Bienvenidos, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Y bueno, una alegría más para lo mejor que podemos hacer en este tiempo, alabar al Señor y alabarlo con todo el corazón, alabarlo con toda el alma, alabarlo con todas las fuerzas, como dice el canto, ¿verdad? Yo te alabo con el corazón, si me falta, yo te alabo con el corazón, yo te alabo conmigo. Si me falta la voz, te alabo con las manos, si me falta las manos, te alabo con los pies. No es porque ya estamos allá. Y a eso venimos martes a martes, a alabar a un Dios que está vivo, que está reinando y que está entre nosotros. Bienvenidos, hermanos. Una alegría que nos podamos encontrar, una alegría que podamos celebrar al Señor. Y hoy queríamos empezar de esta manera pidiéndole al Señor que abra las puertas de los cielos y que descienda toda la fuerza del Señor. Y tuvimos algún problemita y estamos en vivo y no sé qué pasó acá. Y bueno, el martes pasado no pudimos estar y hoy estamos contentos de estar acá. Estamos felices de volvernos a encontrar y de poder alabar al Señor. Vamos a dedicar este grupo para pedir que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que venga esa fuerza de Dios sobre nuestras vidas y que nos transforme el corazón. Por eso, hermanos, vamos a alabarlo, vamos a cantar. Hemos ido preparando el grupo de acuerdo a buscar canciones adecuadas para este tiempo, tiempo previo ya a Pentecostés. Ya estamos encima de esa venida del Espíritu Santo. Por eso, desde hoy martes, el próximo martes, y con todas las actividades que vamos a ir haciendo, seguiremos pidiendo que venga el Espíritu de Dios a nosotros con toda su fuerza. Y te invitamos que empecemos entonces el grupo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un fuerte abrazo al que tenés a tu lado y decirle bienvenido a alabar al Señor. Bienvenido. Bienvenido, Gabriel, a alabar al Señor. Bienvenida, Gloria, Román, a alabar al Señor. Y bueno, y a todos ustedes, ¿sí? los que están ahora y los que van a estar después mirando, porque sabemos que luego mira también mucha gente del grupo oración. Así que bienvenidos en el nombre del Señor y los invitamos con alegría, ponete de pie ahí en tu casa, sin vergüenza, sin miedo, ponete de pie y vamos a alabar al Señor, ¿eh? Eso. Vamos así, ya se derrama. Ya se derrama. Pentecostés, día de fiesta. Vamos con palma. Pentecostés, día de gozo. Vivo, sí. Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está lo muerto, siento, lo siento en las manos, lo siento en los
lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Decile a tu hermano, prepárate. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. Yo tengo un gozo en el alma, decilo, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, con alegría, alaba a tu Señor. Vamos con alegría. Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alza tus manos, alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba. Tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, ¡alza! Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Seguimos, Jesús es el Señor, alaba lo que vive, vamos. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Jesús es el Señor, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Alábalo. Jesús es el Mesías. Alábalo que vive. Alábalo, 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 alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús nos lleva al Padre. Jesús nos lleva al Padre. Alábalo que vive. Jesús nos lleva al Padre. Alábalo que vive.
aplauso al Señor. Me quedé con ganas de más. Vamos, seguimos. Perdón, pero pensé que seguíamos. Dale, cantemos. Alábalo, que vive. No te vi. Jesús nos da su espíritu. Alábalo, que vive. Vamos. Jesús nos da su espíritu. Alábalo, que vive. Fuerte aplauso ahí en tu casa para el Señor, que se lo merece toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Aparte, estas canciones, yo seguí aplaudiendo como que iba a seguir cantando. Hermanos, una alegría poder encontrarnos. Y todas estas canciones son las que hemos conocido cuando llegamos a la renovación. Cantos que nos han, que hemos tenido que aprender y que nos llenaban el alma escucharlas. Y yo sé que hay muchos grupos de oración que cantan muchas canciones nuevas. Yo sé hacer la broma muchas veces a los ministerios que a mí me gustan las viejas. Cuando me miran así le digo, me gustan las canciones viejas. Ah, de verdad, a mí estas canciones me encantan. Y cantar y recordar ese comienzo cuando iba a los encuentros nacionales o cuando iba a los retiros y cuando escuchaba que cantaban y que alababan. Ay, cómo sentía que el corazón se me llenaba de vida. Después, el problema de nosotros, los carismáticos y los servidores, es que nos vamos acostumbrando. Y nos vamos acostumbrando y entramos en rutina y nos olvidamos de ponerle a este canto esa vivencia, esa experiencia. Yo recuerdo cuando recién cantábamos Yo tengo un gozo en el alma. No, podés seguir punteando porque estoy haciendo una introducción para que oremos, pero vos sabés que fuimos a predicar a España y llegamos a una parroquia y nos tocaba predicar en la mañana, una parroquia del año 1600. Y había mucha gente así en un costado y empezaron a cantar Yo tengo un gozo en el alma. ¡Ay, qué bonito! Encima lo cantaban con una fuerza los españoles. Y eso lo volvimos de España y lo pusimos en el grupo acá para que todos cantáramos esa canción, porque era una canción que no la habíamos cantado nunca acá, pero el escucharla con los españoles fue preciosa. Yo me acuerdo sí. Que nos mirábamos con Pablo y decíamos Yo tengo un gozo en el alma. Gozo en el alma. Y era como una alegría experimentar. Yo creo que esta canción es española. No sé, yo desde chiquito en la catequesis siempre la cantamos. En Uruguay se canta mucho esta canción. Está en el librito de la misa. Incluso siempre se canta como canción de, como es de entrada, incluso a veces también de salida. Pero siempre, desde chiquito la conozco. Pero después nunca más la canté hasta que, bueno, la volvimos a escuchar hermosamente con los hermanos y los ministerios de allá de España. Y lo que decía Gabriel es verdad, ¿no? La música no pasa de, para mí no pasa de, siempre digo también en los ministerios cuando les predico, no pasa de moda, ¿no? Hay canciones que, bueno, que han tocado nuestro corazón, que han tocado nuestras vidas, pero nunca pasará una canción de Dios de moda. Es decir, esta canción es vieja, esta canción ya no da para este tiempo, ¿no? Porque siempre se puede hacer diferente, se puede cantar distinto, ¿verdad? O no, o de la misma forma, si lo importante es a lo que la canción nos lleva, ¿no? No es solamente si pasó de moda o si son mejores las nuevas que las viejas canciones. Todas son para lo mismo, ¿no? Para alabar al Señor. Así que nunca caigamos en eso, decir esta canción sí porque es nueva, esta canción no porque ya la cantamos mil veces. A veces una canción que cantaste mil veces, en un momento el Señor te toca, ¿verdad? O con estas alegres o con una adoración, pero te toca y te hace gozarte y te hace alabarlo y te hace adorarlo. Así que estemos abiertos siempre, más que a cantar canciones viejas o nuevas, a cantarle al Señor con todo el corazón y alabarlo con todas nuestras fuerzas. Y a eso queremos invitarte también en este momento, ¿sí? A que pidamos la fuerza del Espíritu Santo un martes más, un día más en nuestras vidas. Seguramente ya lo hiciste, pero si no lo hiciste, te invitamos, ¿verdad? A que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos un momento y decirle al Espíritu Santo que vive en tu vida, que vive en vos, que vive en nosotros,
Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo una vez más a nuestras vidas. Ven Santo Espíritu de Dios a moverte como tú quieras, como vos quieras moverte en nosotros. Movete en nuestro corazón, movete en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros cuerpos, haciendo lo que quieras. Espíritu Santo, tú eres Dios que vive en nosotros y queremos, Espíritu de Dios, que te muevas. Pero que no te muevas así nomás. No queremos un día más. No queremos que sea una oración más. No queremos que sea una alabanza más, un grupo más. Queremos ser sorprendidos, Espíritu Santo, por el poder que viene de lo alto. Queremos ser sorprendidos por ese amor que sana nuestra mente, que sana nuestras actitudes, que sana nuestro corazón, que sana nuestros miedos, que nos hace verdaderamente libres. Ven, Espíritu Santo, ven con tu poderosa luz a iluminar toda oscuridad en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven por la poderosa intercesión de María, ven a nuestras vidas Espíritu de Dios, alabado seas Espíritu Santo, bendito seas Espíritu de Dios. Y te invito a alabar un momento al Espíritu Santo, ven, te alabamos Espíritu Santo de Dios, te alabamos porque con el Padre y el Hijo recibí gloria y adoración, te alabamos Espíritu Santo en este martes. Porque cuando te alabamos sabemos que tu obrar es grande en nuestra vida y en cada parte de nuestro ser y en nuestra familia. Muévete Espíritu Santo, muévete Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bendito seas. Santo Espíritu de Dios, mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Pedile. Mora en mí. Quiero ser lleno. Quiero ser lleno de tu amor. Mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Una vez más, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu amor. Quiero ser lleno de tu amor. Mora en mí, mora en mí. Bella luz, si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús, la gloria de Jesús irradiaré. Soy de ti, mora en mí, mora, mora en mí. Soy de ti, soy de ti, soy de ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, un derramamiento poderoso de tu Espíritu en nuestras vidas. Aquí estamos reunidos, Señor, de diferentes países. Aquí estamos reunidos de diferentes realidades, pero todos buscándote a ti, Señor. Todos buscando que tú nos llenes de gracia. Todos buscando que tú nos transformes. Todos buscando que tú hagas de nosotros aquella obra que has pensado para cada uno. Por eso aquí estamos reunidos a través de las redes, suplicándote un derramamiento de tu poder, suplicándote un derramamiento de tu misericordia.
Que venga tu Espíritu, Señor, sobre toda carne. Que venga tu Espíritu sobre mi realidad enferma, sobre mi realidad herida, bloqueada. Que venga tu Espíritu en este tiempo de pandemia. Que venga tu Espíritu, Señor, a llenarnos de vida nueva. Que venga tu Espíritu a saciarnos, a cambiarnos, a regalarnos la paz que brota de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Pedile ahí donde estás, mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Quiero ser lleno de tu amor. Mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Si tu bella luz. Si tu te invitamos, levanta tus manos, levantalas en alto y pedile, como dice esta canción tan bella, mora en mí, Espíritu Santo, que si tu luz mora en mí, la gloria de Dios resplandecerá en todo momento en mi vida. Que si tú moras en mí, Señor, y tu luz, tu gloria, Señor, aparecerán mis palabras, aparecerán mis pensamientos, aparecerá en mi forma de vivir, en mi forma de soñar. Ven, Espíritu Santo, una vez más en este martes. Ven, Espíritu Santo, a mi vida y lléname de ese poder que viene de ti, de esa luz que vence mi oscuridad, esa luz que vence la oscuridad de mi familia, la oscuridad de mi historia. Esa luz que vence la oscuridad que parece que a veces nos abraza. La oscuridad de mi soledad, la oscuridad de mis batallas, la oscuridad de mis pecados. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven con tu luz y que brille en los enfermos que están escuchando, que están haciendo este grupo. En los oprimidos que se sienten atados por distintas cosas. Que tu luz brille, Señor. Que tu luz brille haciéndonos de nuevo. Que tu luz brille venciendo con poder en cada parte de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Pedilo. Pedilo, que así nos enseñaba el Señor. Que todo el que pida al Padre le dará el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven y que tu luz venza cada parte de nosotros. Alabado sea, Señor. Alabado seas. En este momento, Señor, en este momento, Jesús, pedimos un derramamiento de tu Espíritu sobre esta familia que está siguiéndonos a través de la red social. Queremos pedirte en este momento que tu corazón se abra y se ensanche sobre este hogar y descienda tu paz y descienda tu misericordia y descienda tu grandeza. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que llenes de fuego y de fuerza nueva el corazón de este hermano que está aquí. Llena su hogar de tu presencia con una paz como nunca antes la recibió. Sana sus enfermedades, sus vicios, sus heridas.
Extiende tu mano, Espíritu Santo, y llena de profunda paz el corazón de esta familia que en este momento te necesita. Ordena con tu Espíritu su vida, ordena sus vidas y concédeles la fuerza de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y mora. Ven, Espíritu Santo, y trae libertad y trae tu presencia. Y ahí donde estás, te invitamos una vez más. Cantemos esta canción. Abrí tus manos, abrí tus brazos como un niño que espera en este martes un regalo hermoso de parte de su Padre. Santo Espíritu de Dios, mora en mí. Pedilo con fe. Vamos, mi hermano, mi hermana, familia. Santo Espíritu de Dios, mora en mí. Mora en mí. Ser lleno, quiero ser lleno de tu amor. Mora en mí. Vamos cantando, vamos cantando. Mora en mí. Levanta tus manos, no te dé vergüenza. Espíritu. Santo Espíritu de Dios. Pedilo, mora en mí, mora en esta casa. Mora en mi cuerpo, en este corazón. Mora en mí. Quiero ser lleno. Quiero ser lleno de tu amor. Pedilo, mora. Mora en mí. Mora en mí. Mora en mí. Si tu bella luz. Si tu bella. Jesús, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Mora en mí, mora. Invitamos a que pienses un momento en la Virgen María, en la esposa del Espíritu Santo, en aquella que día a día está ahí al lado de nosotros, acompañándonos en este peregrinar al cielo. Amada Madre, te queremos pedir en este día que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, que intercedas por nosotros, que nos enseñes a vivir esa vida en el Espíritu Santo, ya que tú eres su esposa. Enséñanos, Madre, a ser hombres, mujeres, jóvenes, familia, niños, que confíen en tu Hijo y que busquen la santidad. María, enséñanos a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús. Por eso en este día, ante la invitación que nos ha hecho el Señor, queremos decirte y decir contigo al Padre, al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos conceda la paz, hermanos, y qué hermoso volver a encontrarnos y poder orar y poder clamar y poder ir a la palabra que es fuente de sanación, la palabra que es fuente de vida. Y de verdad, cuando uno llega al grupo de oración, lo primero que te va metiendo y te va enamorando es de la palabra de Dios. Y empezás, porque yo también me acuerdo cuando yo conocí la renovación, yo sí tenía una Biblia que me había regalado
la señora que había sido mi catequista, doña Kena. Ella me regaló la primer Biblia que yo tuve el día que cumplí 18 años y yo no la usaba porque no sabía usarla. Sí leía los salmos, eso me acuerdo, pero viste cuando no tenés idea por dónde empezar, para qué lado ir. Sin embargo, yo recuerdo que cuando conozco la renovación, es allí cuando empiezo a llevar la Biblia al grupo. Si bien yo iba al grupo carismático a controlar qué hacían, mandado por el sacerdote para que controlara qué hacían, yo recuerdo que empecé a llevar la Biblia y me gustaba porque me enseñaban por dónde empezar, por dónde buscar. Y hoy veo, cuando han pasado los años, cómo fui metiéndome en la palabra, y sobre todo cuando me tocó estar en los lugares estos, en Egipto y en Tierra Santa, y caminar en los mismos lugares, y haber leído, nunca olvidaré, cuando íbamos llegando desde Jope, íbamos hacia Jerusalén, y la subida es pronunciada. Entonces íbamos en el colectivo, para los chilenos, en el bus. Íbamos en el colectivo y empezamos a cantar qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y empecé con la guitarra a cantar, íbamos con Pablo, y eso no me lo olvido, y cantar y cantar y cantar. Y cuando íbamos entrando a Jerusalén, ibas mirando los barrios primero y después vas mirando los edificios hasta que llegamos al hotel. Yo me acuerdo que fui el último en bajar ahí en el hotel de Jerusalén. Ya era tarde, las 9 de la noche más o menos, u 8, y estaba todavía el sol alto. Yo me acuerdo que bajé del bus, del colectivo, y le di un beso al piso porque era la primera vez en mi vida que pisaba Jerusalén. Pero tantas veces leí la palabra que cuando recordaba los salmos, cómo la palabra ha ido entrando. Hoy queremos invitarte a vivir la experiencia con la palabra de Dios, porque la palabra es fuente de sanación. De hecho, vamos a buscar en el libro a los Romanos, Nuevo Testamento, son las cartas que escribió Pablo, está casi al final de la Biblia. Acordate, cuando vengas al grupo de oración, tráete la Biblia. Vos sabés que nosotros acá en nuestro grupo de oración ha sido como una norma que ya no es, ni siquiera es necesario decirlo, porque la gente se acostumbró así en el grupo de oración. La gente, cada uno con su Biblia, su bolsita, con su lápiz, su lapicera, con su marcador, como dicen los chilenos, su destacador. Entonces, cada uno con su Biblia, leyendo la palabra, estudiando la palabra, y todos los grupos siempre hay una pequeña enseñanza, porque es bueno para el grupo, porque así nuestra gente va aprendiendo. Así aprendí yo también. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8 de los Romanos, en el verso 15. Y acá San Pablo, hablándole a los romanos, escribió diciéndoles esto: ustedes no han recibido espíritu de esclavos para volver a caer en el temor. Ustedes no han recibido espíritu de esclavos para tener miedo, sino que ustedes han recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Y esta es una gracia que nosotros hemos recibido. En nuestro bautismo hemos recibido la gracia de hijos de Dios. Pero a veces nuestra mente está tan llena de las cosas del mundo, de los criterios del mundo. El grave problema que tenemos la mayoría de nosotros, esto, el televisor, que nos van llenando de información, a veces buena, muchas veces como para cortarte las venas. Y nos vamos llenando de información, nos vamos llenando de criterios de este mundo, nos vamos llenando de cosas que nos han enseñado así. Nuestra mente no está evangelizada, nuestro corazón, la mayoría de las veces nos hemos acostumbrado a decir yo soy muy católico, pero tal vez nos hemos olvidado de la experiencia de Dios y nos hemos llenado de prejuicios, de miedos, de complejos, de resentimientos. Por eso San Pablo dice: ustedes no han recibido espíritu de esclavos para vivir en el miedo, sino el espíritu de hijos adoptivos. Y esta es una gracia, esto es un regalo. Por eso, cuando uno se pone a ver cuál es el regalo del Señor, cuál es el regalo que el Señor nos hace,
el regalo cuando llegas al grupo de oración. Y que seguramente te ha pasado a vos cuando ibas viviendo esa experiencia, la experiencia de sentir que Dios te va sanando. Yo no me olvido cuando hacíamos el Jericó de alabanzas, cuando hacíamos el Jericó, cuando todo comenzó de una manera que íbamos a reunirnos a orar, y miro para allá porque allá es el lugar donde nos reunimos, y cuando empezamos el Jericó, muchos mensajes que recibíamos era de miedo, 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 inseguridad, qué se viene, qué hay, qué va a pasar. Sin embargo, cuando íbamos terminando el Jericó de alabanzas, ya no me acuerdo en qué fecha, es más, yo no sé qué día vivo hoy, pero ¿sabes qué? Cuando íbamos viendo cómo la gente fue cambiando y recibiendo paz y llenándose de la presencia de Dios. ¿Sabes qué me queda en el corazón? Que nosotros fuimos llenándonos del Espíritu Santo. Y esa es la gracia, la seguridad de saber que soy hijo y que es mi padre y que no me va a faltar nada. ¿Cuántos de nosotros llegamos a este grupo de oración preocupados, enojados y llenos de un montón de cosas? Qué lindo que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos regale la paz, que nos regale su presencia y que nos haga descubrirnos hijos, amados y además elegidos. Dice la palabra, perdón que lo tenía apagado, dice la palabra que ustedes no han recibido un espíritu de esclavo, es decir, porque no hemos recibido un espíritu, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Esa es la gran promesa que el Señor nos hizo, ¿no?, a cada uno de nosotros en su palabra. Les conviene que yo me vaya, ¿sí?, para que venga el paráclito, el consolador. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y si lo ha dicho el Señor, realmente nos convenía. Y vos y yo lo tenemos, ¿sí? También en otro momento, en otra parte de la Biblia, nos dice que somos templos donde habita el Espíritu Santo. Es decir, tu vida y mi vida es un templo donde habita Él. ¿Y dónde empieza a habitar? Desde el bautismo, ¿no? Que ahí nos hace hijos, que acá es justamente lo que leía recién Gabriel, que nos hace hijos, hijos de Dios, hijos adoptivos en Jesús. Entonces, a veces el Espíritu Santo, como hemos hablado tanto, es como el gran desconocido, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y todos sabemos que sí, que creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hacemos la señal de la cruz desde que somos chiquitos, que en la catequesis nos enseñan, nos hablan, que en el credo lo nombramos, que sabemos que actúa. ¿Cuántas vigilias quizás de Pentecostés hemos tenido en nuestras vidas, en las parroquias, en la catequesis, en un grupo de adolescentes, de jóvenes? Pero a veces sí sabemos quién es el Espíritu Santo, pero no lo hemos experimentado personalmente en nuestras vidas, ¿no? La persona del Espíritu Santo propiamente no la hemos experimentado en nuestras vidas. Sabemos que lo tenemos, sabemos que habita en nosotros, pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ese fuego, ese poder del Espíritu Santo que realmente nos hace sentirnos hijos e hijos verdaderos de Dios? El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, todos lo sabemos, ¿verdad? Y ahí Él viene a habitar en nosotros y en ese momento nos hace hijos. Después actúan los sacramentos, cuando nos confesamos, cuando tomamos la comunión, cuando tomaste la confirmación, cuando recibiste la confirmación. Y bueno, siempre está actuando el Espíritu Santo, pero justamente en el grupo de oración, ¿no?, o en las misas renovadas, en el Espíritu, en todas las misas actúa, pero en estas misas que hay una impronta especial, ¿verdad? Al menos yo lo digo así porque, bueno, muchos por ahí que critican las misas carismáticas, como se les dice por ahí, yo conocí esta bendita corriente de gracia a través de esas misas, ¿no? A través de esos momentos me sentí recibido en la iglesia nuevamente a través de esas misas, después de un tiempo largo de estar un poco bastante lejos del Señor y en cualquier otra cosa, de repente me siento recibido por esas personas movidas por el Espíritu Santo. En esas misas comienzo a ver que había un momento específico que se invocaba al Espíritu Santo, que se pedía con una canción, luego con, como es, en voz audible, alguien oraba pidiendo que el Espíritu Santo obrara, como hacíamos nosotros, en el corazón, en la mente, y uno como que empieza, el Espíritu, ¿no?, es el que empieza a decir, mira que acá estoy, están hablando de mí, soy yo, vivo en vos, puedo hacer cosas maravillosas, puedo guiarte, puedo hacer milagros en tu corazón, en tu interior, puedo darte carismas, puedo darte frutos, puedo darte dones, y ahí es cuando uno empieza, y cuánto más en el grupo de oración, ¿verdad?
cuando martes a martes, no sé, o el día que vayas al grupo de oración, y si no vas, te invitamos a que en este tiempo de pandemia te unas todos los martes a este grupo, y si no, al grupo que pertenezcas. Cuanto más martes a martes vamos experimentando y conociendo cada vez más a esta persona que se llama Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? Que es Dios, que con el Padre y con el Hijo recibe, dice el credo, la misma adoración y la misma gloria, y que habló por los profetas. Y qué hermoso es cuando uno empieza a experimentar esto, ¿no? Que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo guía. El otro día decíamos, creo que en algún otro grupo, mucha gente dice, pero yo, Pablo, nunca experimento, no sé, nunca lo siento, nunca lo escucho, y es mentira, ¿no? Si uno se pone un poquito atento, te vas a dar cuenta que todos los días el Espíritu Santo te habla. El tema es que nosotros a veces estamos empecinados ¿en qué? En hacer lo que nosotros queremos, como siempre decimos. Pero ahí, cuando uno tiene que hablar bien y habla mal, y uno sabe adentro, ¿no?, que el Espíritu Santo está ahí diciendo, te dice, y uno termina haciendo lo que uno quiere. Cuando de repente, ¿no?, uno tiene que tomar una decisión y hay algo adentro que te dice, no, anda por acá, anda por acá, anda por acá, y uno va por el otro lado y sale mal. Pero cuando le hace caso a esa voz que dice, que no es una voz, ¿no?, pero es una certeza interior, ¿no? Y cuántas veces le has hecho caso a esa certeza interior y las cosas han salido de bendición para tu vida y para tu familia. Claro que habla, pero también es necesario estos espacios de estar en oración, de estar en el grupo, de todos los días decirle vos libremente, ¿no?, ven Espíritu Santo, o no ven tanto, sino fluye Espíritu Santo también, ¿no? Ya que estás en mí, fluí en mis pensamientos, fluí en mi manera de ver la vida, fluí en mis actitudes, porque quiero conocerte. No te quedes con la idea del Espíritu Santo. No te quedes que lo nombramos en la señal de la cruz, que lo nombramos en la misa, que lo nombramos en Pentecostés, sino que esta experiencia del Espíritu Santo puede ser a diario en tu vida. Es una persona que quiere obrar con poder, que quiere guiarnos, que quiere hacer cosas maravillosas en nosotros si lo dejamos. Al menos a mí me pasó así. Yo empecé a conocer la persona del Espíritu Santo en la misa, primero esa que iba dos veces al mes, y luego ya, bueno, cuando entré en los grupos nuevamente, otra vez, ¿sí? Ya lo había experimentado, pero es una relación, como todo, una relación de amistad, va creciendo en el día a día. ¿Cuántas amistades hemos tenido muy buenas, pero de repente quedan ahí, ¿verdad?, en el camino, y después de varios años uno retoma? Y sí era una amistad sincera, y sí era algo bueno que teníamos como amigos, pero las cosas de la vida a veces nos separan. Y qué lindo que es cuando uno retoma esa amistad con aquel que hace muchísimos años no veías o hace muchísimos años no hablabas. Y el Espíritu Santo es así. A mí me pasó que en la adolescencia, en una comunidad, ¿sí?, los misioneros de Cristo resucitado, me acuerdo que ahí experimenté, yo era jovencito, ¿no?, y experimenté la fuerza del Espíritu Santo. Pero luego, bueno, por un montón de heridas y un montón de enojos de la vida, ¿no?, lo dejé ahí a un lado a este amigo, y él seguía llamando y seguía, hasta que cuando retomé, empecé a retomar la amistad, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, es una amistad que va creciendo día a día y que terminaremos de conocerlo definitivamente en el cielo. Esta mañana, cuando me despierto, me puse a rezar, y bueno, y después de rezar, agarré el teléfono, lo tenía enchufado, lo desenchufo, y no me había puesto los anteojos, entonces no veo nada. No sé si a vos te pasará, los que usan anteojos, en la mañana no ves nada, solamente... Entonces fui pasando y leyendo, está la gente que te manda los famosos videitos que yo no los leo. Eso se llama vinola, dicen por ahí, ¿no? Como dice Gabriel. Vinola, o vinola, la vejez. Entonces, ¿viste cuando te llenan de videitos? Yo eso toco y elimino, no miro eso. Y que te mandan el evangelio por todos lados, también elimino eso porque lo recibo por un solo lado. La cuestión es que en uno de los mensajes que me van quedando ya menos, veo que me lo mandaron muy de madrugada y que decía, Gabriel, por favor, reza por mí, pero con una voz como llorosa. Y cuando lo escuché, Gabriel, por favor, reza por mí, necesito que reces por mí, hermano. Una cosa así, no me acuerdo, pero más o menos era esto. Y el hecho de que estás en la pieza solo, el silencio de la mañana,
todo silencio, todo, lo volví a escuchar. Y empecé a escuchar la voz como preocupada, angustiada, y como varón, era un varón como llorando. Entonces lo volví a pasar. Y trataba de no hablar en la mañana, porque la voz de Gallo Claudio que tenés a la mañana, pero en ese momento le mandé un audio igual y le dije, mira hermano, ayer me tocó hablar, eso fue esta mañana, le dije, ayer me tocó hablar con una persona y que está enferma y le diagnosticaron hace unos días una enfermedad que la ha tirado a la cama, le ha bajado las defensas totalmente, no le llega la medicación por la pandemia. Le cuento esto y le dije que aquella mujer con la que hablé ayer, se lo conté como testimonio, la invité que le pida al Señor que venga a su corazón. Y le empecé a hablar a este mi amigo esta mañana y le decía, pedile al Espíritu Santo que venga a tu vida. Y si vos te alejaste, yo creo que él se alejó todo este tiempo, no sé qué pasó, le dije, volvé a invitarlo. Porque tal vez tu corazón tiene un sentimiento de indignidad, no merezco que Dios venga a mí. Pero permitime que te diga algo. Nosotros hemos crecido en ambientes de que me porto bien, me dan. Como el perrito, ¿viste? Que cuando vas a ¿cómo se llama estos lugares? A los oceanarios. ¿Cómo se llama donde tienen las orcas, los delfines? Y que si la hace bien la prueba, le dan un pescadito. Si no hace... acuario. Bueno, qué sé yo. ¿Dónde tienen esos bichos que hacen? Entonces le dan un pescadito como para que si el bicho hace bien la cosa, le dan de comer. Si hace mal... Y nosotros hemos crecido con esa indignidad porque lo hicimos mal y encima somos de torturarnos. No puedo, no sirvo, no me va a salir, no esto, no aquello. Y yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a cerrarnos. Y entonces yo le fui hablando así como te estoy hablando a vos. De hecho, qué curioso, cuando terminé de mandar el audio y lo animaba, pedile al Espíritu Santo, ahí donde estés. Yo no sé si iba a trabajar o volvía de trabajar, pero yo escuchaba el ruido del canto de los pájaros, se ve que venía por la calle y llorando me dijo, gracias Gabriel, necesitaba esto. Yo que le dije solamente, pedí que venga el Espíritu Santo a tu vida y que Él empiece a acomodar y a ordenarlo todo. Yo creo, hermano, que nosotros nos hemos olvidado de esta riqueza que hemos recibido espíritu de hijos y no de esclavos. Y hemos perdido la capacidad de dejarnos sorprender por Dios. Y hemos perdido la capacidad de dejar que Dios ordene como Él quiera las cosas. Cuando llegó la pandemia, nosotros supimos que se nos cortaba todas las salidas. Y yo no sé por cuánto tiempo no vamos a tener salida. Sí me acuerdo que apenas se cortó la pandemia, yo había estado predicando en el Chaco, en Resistencia, y volví y me compré un cajón de pollo. Muchos pollos, comimos pollos casi un mes y medio. Pero ¿sabes qué? Por ese sentimiento de acobachar para tener. Y sin embargo, todo este tiempo no nos faltó nunca nada. Bendito de una Señor. Manera y otra, el Señor nos ha sostenido y nos ha demostrado que somos hijos. A mí me costó mucho vivir esto que estoy diciendo. Porque si ha habido una persona enferma en el sentimiento de indignidad, ese he sido yo. Creer que no merezco ser bendecido, creer que para mí no hay nada, creer que todo tengo que hacerlo bien para que Dios me dé. Y me he olvidado que Dios es Dios y no deja de ser Dios si yo me alejo. Por eso la actitud es volver a pedir el Espíritu Santo. Cuando yo escuchaba a este amigo llorar y agradecer, me venía al corazón una sorpresa que viví con un matrimonio amigo estos días, necesitando trabajo, necesitando que Dios los bendiga y necesitando que Dios se manifieste. Y mirá la locura en la que se da, porque estas cosas no son así de simple. Sí, yo conozco este matrimonio, cómo ha ido rezando y pidiéndole a Dios que se manifieste. Y sin embargo, hace unos días atrás, vos sabés de quién estoy hablando, hace unos días atrás... El chico se dedica a arreglar aires acondicionados, señalo porque está ahí arriba el aire, se dedica a arreglar cosas de electricidad. Y es todo electricista. Este tiempo es electricista, matriculado y todas esas cosas. Y sin embargo, él iba publicando en el Face, mira esto, y de un banco en Buenos Aires necesitaban que alguien en esta zona arregle. Para mí,
esa gente no quería meter a alguien, sino que era buscar así. Se metieron en Face, encontraron las publicaciones de él y le dieron el trabajo. Cuando hoy a la mañana, al mediodía, me contaban cómo fue el trabajo, yo decía, esto es loco. Porque un montón de gente anda repartiendo currículum por todos lados, en plena pandemia. Vos decís, ¿quién te da trabajo en esta época? Y sin embargo el trabajo le cayó solo, lo buscaron. Pero a mí me consta que este matrimonio ora pidiéndole a Dios que le ordene todo. Eso es aprender a vivir como hijos. Esa es la escuela de un discípulo que deja que Dios acomode. Yo hoy publiqué en mi Face, ¿querés que rece por vos? 600 mensajes, hasta hace rato. Esta noche cuando me acueste me voy a poner a leerlos. Sí, voy a rezar por todos. Pero vos te das cuenta, muchos mensajes son mensajes con un gran sentimiento de reza vos porque estás más cerca, porque nos han hecho creer eso. Pedir el Espíritu Santo es descubrir esa identidad. Yo soy hijo, soy hija, pedir. Y Él vendrá. Este viernes 22 de mayo, comienza la novena. ¿Por qué no le pedís esta gracia al Señor? La gracia de que Él acomode, que Él ordene. La gracia de que el Espíritu Santo actúe. Pedile, ahora vamos a rezar, vamos a cantar, vamos a orar. Pedile que venga y déjate sorprender. Y sobre todo, bájate de la moto y deja de andar echándote culpas y aprende a vivir con identidad de hijo. Dios te ama. El problema no es que Él no quiera bendecirte, somos nosotros los que nos cerramos. Como este amigo de esta madrugada, va, madrugada, 7 de la mañana, o esta amiga de ayer a la siesta, cuando me contaba su enfermedad y que cuando me contó la llamé en el acto y de verdad me dolió el alma. Pero ¿sabes qué? A los dos le dije lo mismo. A los dos le hablé de volver a pedirle que el Señor venga al corazón. Porque somos hijos, no esclavos. Así es. Y dice la palabra en el verso 16 de Romanos, esta lectura que estamos leyendo, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que ya somos hijos de Dios. El Señor nos invita a vivir con dignidad de hijos. Y mientras escuchaba, se me venía a la mente también una amiga, ¿no? de un lugar que también, ¿no? Hace un tiempo atrás hablábamos y ella me decía eso, ¿no? ¿Cuántos años viviendo sin dignidad, Pablo, ¿no? ¿Cuántos años dejando que me usen, ¿no? Mendigando amor por aquí, mendigando amor por allá, no conociendo esto? Y siempre me decía lo mismo, cada vez que la veo, me dice, ¿cómo no conocí antes esto, ¿no? ¿Por qué el Señor? Que uno siempre dice, ¿por qué el Señor me permitió vivir todo esto? Si sabía todo lo que iba a hacer. Y bueno, por eso, ¿no? Porque un verdadero hijo es tratado con amor. Y el amor, ¿sí? El amor no obliga a nadie, el amor invita, ¿no? El amor de Dios nos invita todo el tiempo, todos los días. Estoy a tu puerta y llamo, si me abrís, entro. Y si no, bueno, acá me quedo esperando el día que me abras. Y cada vez que me decía esto, entonces un día me cuenta, ¿no? Que ella no podía tener, bueno, que estaba muy, muy frustrada porque no podía tener pareja, ¿no? Porque ella en toda su vida de indignidad, ¿no? Bueno, esto fue una mujer que tuvo varios hombres, ¿no? De aquí para allá, bueno, es decir, tratando de llenar los vacíos, ¿verdad? Con sexualidad, con sexo, tratando de llenar los vacíos con un poco de caricia, con un poco de besos, con un poco que en definitiva después de ese momento quedaba más vacía todavía. Y me dice, y tanto así que bueno, siempre permisiva en todo, ¿no? Entonces, bueno, ella tenía una sexualidad muy activa y no se cuidaba tampoco. Entonces terminó enfermándose de herpes, ¿no? Y esta enfermedad es una enfermedad que es para toda la vida, ¿sí? Y es una enfermedad que no se cura, ¿sí? No se cura, quedan para siempre. Hay un tratamiento donde, bueno, se va como llevando la cosa.
pero no se cura. Y ella me decía, y entender que por todas las malas decisiones que tomé en mi vida, ¿sí?, terminé así. Y yo le decía una vez, ¿no será que el Señor no impidió esto para que realmente te atrevas a vivir con dignidad de hija? Quizás no lo permitió que pasara esto en tu vida. Alábalo a Dios por eso que te pasa, ¿no? Porque quizás no lo permitió para que, quizás sabiendo que vas a volver y a volver, quizás, ¿no? Porque a veces hay pecados que nos tienen totalmente como agarrados. Quizás no ha impedido esto en tu vida para que puedas tener un cambio radical, un cambio real, y puedas experimentar un amor, ¿sí?, de un hombre que se llama Jesús, que está dispuesto a sanarte y a llenarte de otra forma el corazón. Y así, bueno, hace muchos años que la conozco, ¿no? Y así, bueno, siempre hablábamos de la misión. Cada vez que estaba en la etapa de su enfermedad, porque tiene como, se ve que momentos, ¿no?, donde el herpes ataca muy fuerte y tiene que estar más medicada, otras no tanto, siempre me llamaba y, bueno, y hablábamos y orábamos un ratito. Y resulta, bueno, para gloria de Dios, después de varios años, ¿no?, ella se enamoró de Jesús. Ella realmente, no, ella me decía, ya no le pido perdón, ¿no?, por lo que hice, porque ya me perdonó, ¿no? Ya me perdoné, yo ya me perdoné. Sino le pido la gracia de vivir hasta el último día de su mano y una vida santa, ¿no? Y una vida santa. Ya no le pido incluso ni que me sane, le digo, porque antes ella llegó justamente a la iglesia para que la sane el Señor, ¿no? Porque que la sane, saname, saname. Y pasó un año, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿no? Y ya ella primero se enamoró del Señor, lo conoció al Espíritu Santo, se enamoró del Señor, bueno, empezó a servir al Señor. Y bueno, y justamente hace un año y medio atrás casi, en uno de los encuentros, ella experimentó mientras estábamos orando, pidiendo justamente, ¿no?, el Espíritu Santo. En el momento que ella le decía, ven Espíritu Santo, ella ya nunca más pidió que se sane. Ella aceptó su enfermedad, empezó a alabar a Dios por su enfermedad. Y ella empezó a experimentar, bueno, como que un fuego grande, ¿no?, en sus genitales, en toda esa zona. Empezó a sentir un fuego y ella a lo primero pensó, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y le dijo al Señor, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Si vos querés sanarme, saname, ¿no? Pero ya va más allá de que me sanes o no. Yo quiero servirte y quiero ser santa, ¿no? Y quiero vivir con dignidad. Por eso cuando cada vez que leo esto de vivir con dignidad, primero me acuerdo de mí, ¿no? Y luego me acuerdo de esta amiga que bueno, a partir de ese momento fue sanada, ¿no? Y ya un año y medio sin esta enfermedad. Entonces, a veces no entendemos, ¿no?, lo que Dios no impide en nuestras vidas, y resulta que puede ser para algo mucho más grande, ¿no? Quizás no entendés hoy tu soledad, ¿no? Quizás hoy no entendés tu tristeza, quizás hoy no entendés tu depresión, pero en todo esto que nos pasa en medio de esta pandemia, qué bueno decirle al Señor, perdón, qué bueno decir, ven Espíritu Santo, ¿no? Ven, ven a mi soledad, vení, vení a mi tristeza, vení a mi depresión, vení a esto que no entiendo, ayúdame a que esto se cambie, porque solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a cambiar el chip, ¿no? A cambiar el chip y vivir así, que su espíritu, que ese espíritu se una a mi espíritu, para eso mismo, para que en medio de mi tristeza pueda encontrar la alegría que necesito, que es un fruto del Espíritu Santo, para que en medio de mi dolor pueda encontrar el alivio que necesite, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo, para que en medio de lo que no entienda pueda abrirse mi entendimiento un poquito, ¿no? Y eso es el Espíritu Santo, para que en medio de mi enfermedad, ¿por qué no?, pueda sanarme. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces te animo, ¿no? No sé cómo te sentís en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estás pasando, viviendo, pero así como, ay, mira, iba a decir el nombre, pero así como esta amiga, ¿no? Tantos años, ¿sí? Tantos años viviendo esto que la tenía tan mal, pero los primeros tres años vivió muy mal, ¿no? Incluso dentro de la iglesia. Pero luego fue entendiendo, ¿no? El Espíritu Santo le empezó a hacer entender que tenía que orar por eso y alabar a Dios por eso y aceptar eso que estaba viviendo, sabiendo que había sido su decisión, ¿no? Y por vivir, ¿no?, ella decidió libremente vivir sin dignidad por toda su historia, por un montón de cosas, pero de repente en el camino salió el Señor y le regaló lo más precioso que podemos tener, el mover del Espíritu Santo en nosotros, que nos cambia la vida y nos enseña a vivir con dignidad. Yo sé que ahora van a sonar las sirenas. No sé si se va a escuchar acá, pero
Ya van a ser las 8, ya son las 8, ¿no? Ahí va a empezar a sonar las sirenas. Pero ¿saben qué, hermanos? Para los que no saben, las sirenas, porque no podemos salir a la calle y nos quedamos todos adentro y suenan por un rato las sirenas. Tal vez no salga por el micrófono. Yo voy a poner la mano así para que no salga. Generalmente han dicho que no sale, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos, sino el espíritu de hijos. Y yo creo que muchas veces nosotros nos pasamos pidiéndole a Dios que nos sane, pero en el fondo del corazón no queremos sanar, porque nos conviene estar enfermos, porque es la única manera que tenemos de que nos den atención, nos miren. Y a veces, por más que tengamos todo a disposición para sanar, hay como una negación profunda por un gran sentimiento de culpa. Nosotros pronto vamos a empezar un seminario de sanación y vamos a empezar a hablar de esto, cuánta culpabilidad, cómo estamos de enfermos, porque no nos sentimos dignos de ser bendecidos por Dios. Es tremendo esto. Así como veíamos hace un tiempo atrás en el seminario que hicimos acerca de cómo estamos enfermos de miedos, también estamos enfermos de culpas y con un gran sentimiento de indignidad. Por eso dice la palabra, ustedes, mira lo que dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Es decir, ¿qué te parece si ahora hacemos una pequeña oración? ¿Y qué te parece si le pedimos al Señor que venga a nosotros? ¿Y qué te parece si así como estos amigos, que este matrimonio amigo, que de verdad es loco, ¿quién te va a llamar en esta época para darte trabajo? Encima en un banco, y encima cuando me contaban hoy al mediodía y me decían que tuvo que presentarse él a trabajar. Entonces yo en el acto les dije esto, cuando te presentes a trabajar, lee Santiago 1.5, pedile el carisma de la sabiduría, y me puse a hablar del carisma de la sabiduría, cómo vas a actuar, cómo vas a obrar, cómo te vas a comportar, cómo vas a gesticular, porque todo habla. La gente dice, yo no consigo trabajo, y a veces no tenemos una actitud para nada. Entonces el Espíritu Santo te da la actitud para tener actitud frente a eso. Y vos sabés que llegó al banco y yo le preguntaba, y cuando llegaste al banco, ¿te pidieron el documento de identidad, el DNI, para que entres al banco? No. ¿Y cómo entraste? Me dejaron entrar así, estaba todo cerrado, entró por un costado. Y vos decís, ¿en qué cabeza entra? Y simplemente a mí me brotaba esto cuando me contaba él cómo fue que le dieron el trabajo. Yo le decía, es impensado. Renunciaron a todo lo que tenían antes para irse a vivir a aquel lugar y sin embargo, poco a poco Dios va dando las sorpresas. Eso es el Espíritu de Dios cuando nos va sanando y nos enseña a depender de Él. No somos esclavos, somos hijos que nos bendice. Ellos me contaban que le habían pedido y nos habían seguido ese día que rezamos nosotros el rosario y transmitimos por la Virgen de Fátima. Ellos, cuando dijimos, pidan la gracia ahora, una cosa así, ellos pidieron un trabajo. Al otro día, los llamaron, así buscaron en el Face, alguien que se dedique a ese, se ve que apareció la propaganda en el Face, y lo llamaron y lo contrataron y ya entró a trabajar. Y vos decís, ¿cómo? Yo me pregunto, yo que trabajé en fábrica y que estuve en la parte de personal, nadie entra así de fácil. Pero cuando Dios acomoda todo, ¿qué te parece si le pedimos al Señor ahora, dame espíritu de hijo para aprender a recibir tu bendición? Anota eso que te estoy diciendo. Dame espíritu de hijo, de hija, vos mujer, dame espíritu de hijo para recibir tu bendición. Yo creo que a veces nosotros no recibimos la bendición porque estamos privados, cerrados, así la cabeza cerrada, yo no me lo merezco, no, está todo tan mal. Yo estoy haciendo un curso de coaching católico y realmente cuánta cosa uno se cierra cuando empieza uno mismo a decir, uy, está todo tan mal. Para mí la mejor oportunidad para predicar no fue antes de la pandemia, ha sido ahora. Así es, ¿no? Así es. Y la verdad que nosotros felices por este matrimonio
Y bueno, y es eso, ¿no? Es un fruto del Espíritu también, el confiar, el confiar. Yo quiero terminar con esto también, que es de la palabra. En el verso 17 dice: y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que si sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Perdón, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. ¿Sí? Palabra de Dios. Entonces, mi hermano, nada es fácil, ¿no? Lo fácil no viene de Dios, siempre lo decimos, ¿no? Todos a veces queremos las cosas ya, las cosas que vengan de no sé dónde, y las cosas vienen de Dios, ¿no? Las cosas vienen de Dios y vienen en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, a la forma de Dios. Pero es un fruto del Espíritu también saber esperar, ¿no? Y confiar en que en el tiempo perfecto llegará. Hemos visto de repente, ¿no? a estos amigos, bueno, desesperarse un poco en algún momento, bueno, o preocuparse, pero siempre ahí orando, siempre esperando, siempre tratando de confiar a pesar de que de repente vienen las luchas, ¿no? Entonces, herederos, ¿sí? Somos herederos y herederos, ¿no?, de esta promesa, herederos de las promesas de Dios. No, cuántas promesas en la Biblia que están preparadas para nosotros, ¿sí? ¿Cuántas? Entonces somos herederos también de todo lo que viene de parte, de todo lo que nos trae el Señor, de todo lo que le quiere dar el Padre a Jesús y en Jesús a nosotros también. Herederos de alegría, herederos de paz, herederos de confianza, herederos de paciencia. Yo no sé qué es lo que estás necesitando, pero lo que sí sé es que confiando y creyendo, ¿no?, en que en Cristo también nosotros somos herederos de la vida eterna, pero también de un montón de promesas de Dios que quieren cumplirse en nosotros. Anímate, ¿no? Animémonos a dejarnos mover por ese espíritu que desecha la desconfianza de nuestras vidas, como hemos hablado en otros momentos. Desde el fondo del abismo, ¿se acuerda el Salmo 130? ¿No? Desde el fondo clamo a ti, desde el fondo de la desconfianza. ¿Cuántas cosas, ¿no?, en la vida nos han robado la confianza, nos han robado la paz, nos han robado la alegría, nos han robado la fe? Y es ahí donde cuando tenemos esta experiencia personal con el Espíritu Santo, viene con todo esto, hacernos creer en esas promesas, en esa herencia que está preparada para nosotros, lleno de promesas que vienen de tu papá, de mi papá, de Abba, ¿sí? Esta lectura decía que nos devuelve la dignidad y nosotros podemos llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Y no es cualquier Padre. Es un Padre que nos está esperando a diario, ¿no? No sé cómo es tu relación con el Padre, pero es un Padre que nos está esperando a diario para bendecirnos, para llenarnos de sus promesas y de sus bendiciones. A diario, no a veces, a diario. Pero a veces, como decía Gaby, de repente como creemos que no lo merecemos, pero claro que merecemos. Merecemos eso y mucho más. No hemos sido pensados por un Dios que quiere que vivamos sin dignidad y creyendo que no nos merecemos nada, sino que un Dios que quiere bendecirnos, que creamos que Él quiere bendecirnos y bendecirnos en abundancia y llenarnos de sus promesas para nuestras vidas y para nuestras familias. A veces no recibimos porque simplemente no creemos, ¿sí? O no sabemos esperar el momento perfecto de Dios para nuestras vidas. Y como nos vence la impaciencia, terminamos creyendo en un montón de tonteras, ¿sí?, en vez de seguir confiando en este Dios que está esperando el momento perfecto para bendecirnos. Vamos a orar. Y no hemos recibido espíritu de esclavos, sino el espíritu de hijos. Te invito y te invitamos que en este momento te olvides de todo. Tómate este momento, detente, cerrá tus ojos, llévate las manos al corazón. Mi amigo, vos no has recibido espíritu de esclavo, vos no has recibido espíritu de esclava para vivir en la desesperanza y en la desilusión. Vos recibiste espíritu de hijo, que te hace clamar a Dios, llamándolo Abba, es decir, Padre. Espíritu.
Espíritu Santo, ven. Dícele con nosotros, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave. Como brisa suave. Acaríciame. Acaríciame. Como fuego que arde. Como fuego que arde. Incéndiame. Incéndiame. Una vez más. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave. Como brisa suave. Acaríciame. Acaríciame. Como fuego. Como fuego que arde. Incéndiame. Incéndiame. Muévete. Tócame. Tócame. Escudriñame con tu amor. Escudriñame con tu amor. Háblame. Háblame. Acércate. Acércate. Quiero conocer más de ti. Muévete. Muévete. Tócame. Tócame. Escudriñame. Escudriñame con Espíritu Santo, ven en este momento y te invitamos a que cierres tus ojos, ¿sí? A que no escribas nada, que simplemente disfrutes este momento en la presencia del Señor. Un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas quiere dignificarnos, quiere santificarnos. Amado Señor, tú conoces nuestro corazón y cada una de las decisiones que no tomamos bien en nuestras vidas, que nos llevaron a vivir sin dignidad de hijos de Dios, que nos llevaron, Señor, a vivir en la oscuridad, a vivir en la mendicidad, a vivir en el fracaso, a vivir en la tristeza. Pero hoy, Espíritu Santo, te queremos pedir, abre los cielos de mi vida. Abre los cielos, Señor, y derrama ese tu amor del Padre y del Hijo, que me levanta de cualquier oscuridad, que me levanta de cualquier indignidad, que me levanta de cualquier tristeza, que pone luz en medio de toda decisión que quizás he tomado mal en mi vida. Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, yo quiero vivir con dignidad de hijo, de hija de Dios. Espíritu Santo, toma mi corazón una vez más, un día más, y tócame. Tócame como solamente tú puedes tocarme, Espíritu Santo. En medio de todo aquello que me hace rechazar la gracia o que me hace no creer que merezco la gracia de Dios en mi vida. Ven, Espíritu Santo, te necesito hoy, te necesito ahora, te necesito obrando. Sí, Señor, tú me conoces y sabes que esta que es mi vida te necesita.
necesita tu caricia, necesita tu amor, necesita tu paso, necesita que sanes mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven, ven en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, tócame, como dice esta canción, muévete, tócame, escudriñame, lléname de ti, muévete, muévete. Pedile, tócame, tócame, escudriñame con tu amor, escudriñame con tu amor, háblame, háblame, acércate, acércate, quiero conocer más de ti, quiero conocer más de ti. Pedile, muévete, muévete, tócame, tócame, escudriñame, escudriñame con tu amor, háblame, háblame, acércate, acércate, quiero conocer más de ti. Te invito, hermano, que seguramente al lado tenés a alguien de tu familia. Si estás, mira, si vos estás solo o sola, quédate ahí con las manos en el corazón. Pero si en este momento estás con alguna otra persona, pónganse de pie. Ahora pónganse de pie. Sí, pónganse de pie. Vamos a hacer así. Primero, si están los dos puestos de pie, a ver, si se puede arrodillar uno, se arrodilla. Yo sé que a alguno le duele la rodilla, no puede. Ese se sienta. Pero, ¿qué vamos a hacer? El que queda de pie, póngale la mano así como un gesto fraterno. Vamos a orar. ¿Sabes por qué vamos a orar? Que el Espíritu Santo venga a romper todo el sentimiento de indignidad y que le conceda identidad de hijo, de hija, y que deje andar mendigando. ¿Vamos a hacer así? Ahora uno se arrodilla o se sienta y los otros oran. Si son cuatro que están en esa casa, dos se arrodillan, dos van y le oran. Después cambiamos, ¿querés? Señor, en este momento quiero presentarte a mi hermano. Vos decís cuál es el vínculo o el nombre. Y quiero presentarte a Pablo. Y quiero pedirte, Señor, que le concedas la fuerza de tu espíritu y sanes ese sentimiento de indignidad profundo que lo hace vivir más como mendigo que como hijo. En este Pentecostés, Señor, que la fuerza de tu Espíritu descienda sobre mi hermano, que le conceda la gracia de descubrirse hijo, amado, perdonado, sostenido. Rompe, Señor, tanta estructura, tantos mecanismos de defensa que le impiden abrirse a la identidad de hijo. Mi hermano no ha recibido espíritu de esclavo, sino espíritu de hijo. Concédele, Señor, esa plenitud. Concédele, Señor, esa paz y sana. Ven con tu espíritu, Señor, y úngelo, renuévalo, transforma su manera de pensar y regálale tu presencia. Por la intercesión de la siempre Virgen María, bendice a mi hermano y concédele el don profundo de descubrirse hijo. Mi hermano ha sido bautizado. Concédele la gracia de vivir la gracia profunda del bautismo, que se descubra amado, hijo, y que se descubra merecedor de tus bendiciones. Sana tanto sentimiento de indignidad y concédele tu paz. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete.
Tócame, escudriñame con tu amor. Háblame, háblame, acércate, acércate. Quiero conocer más de ti. Y ahora vamos a cambiar. Se pone de pie el que está sentado o el que está arrodillado. Si vos estás solo o sola, seguí rezando pidiéndole al Señor la sanación, porque tal vez somos el principal bloqueo para el Señor. Somos nosotros, nuestro pecado, nuestra mente enferma. Dios quiere bendecirnos porque somos hijos. Por el bautismo somos hijos. Por eso, y si estás con alguien más en la familia, ponete de rodillas o sentate. Si te duele la rodilla, lógico, sentate. Y los otros te van a orar. Vamos a orar. Señor, concédele a mi hermano. Señor, concédele a mi hermano tu gracia, tu fuego, tu fuerza. Si hay alguien que conoce, Señor, a mi hermano, eres tú, a mi hermana, sus decisiones, su vida, lo que le llevó a vivir quizás sin dignidad, lo que le llevó, Señor, a quizás vivir lleno de complejos, creyendo que no merece aquello que vos tenés preparado para él o para ella. Señor, tú lo amas. Tú lo amas, Señor, como nadie pudo amarle jamás. Por eso te pido una forma especial. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano y toca. Toca ahí a lo profundo, ese lugar donde solamente tú puedes tocar y levantarlo, levantarla de toda indignidad. Tú sabes, Señor, si hubo palabras que lo llenaron de indignidad. Tú sabes lo que le tocó ver, escuchar, sentir a lo largo de toda su vida. Pero nosotros sabemos que tú puedes cambiar, como dice tu palabra, el lamento en danza. Por eso bendice a mi hermano, bendice a mi hermana y dale la gracia de vivir con dignidad de hijo, de hija de Dios. Que tu espíritu se una a nuestro espíritu siempre, Señor, para poder confiar en un Dios que tiene promesas en abundancia para nosotros. Para sentirnos realmente herederos, Señor, de todo lo bueno, de todo lo santo, de todo lo perfecto que viene de ti. Heredero de todas esas bendiciones que están preparadas para nosotros y para nuestras familias. Bendito seas, muévete, tócalo, escudriña ahí a lo profundo. Habla, acércate como te cantamos. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Alabado seas. Y alaba al Señor por tu hermano, por tu hermana. Muévete. Muévete. Tócame. Escudriñame, Señor. Escudriñame con tu amor. Quiero conocer más de ti. Y ponete de pie, o pónganse de pie los que están de rodillas o los que están sentados y tomados de la mano. Vamos a invocar al Señor que descienda sobre nosotros. Que venga, Señor, tu fuerza. Ven, Espíritu Santo. Que podamos aprender durante estos días, en esta novena de Pentecostés, donde toda la iglesia, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, donde todos los laicos estamos pidiendo un nuevo Pentecostés. Señor, nosotros no pedimos un espíritu para sentirnos bien y que nos deje de doler la rodilla. Nosotros pedimos tu espíritu para vivir con identidad de hijos.
para vivir con identidad de que hemos llamado a ser bendecidos. Pedimos la identidad de cambiar nuestra conversación negativa y bloqueada y todo está mal, por abrirnos a lo que quieres regalarnos en este tiempo. Por eso, Señor, nosotros oramos en este momento por tanta gente que se nos ha encomendado en nuestras oraciones y nos ha pedido que recemos. En este momento, Señor, te pedimos que bendigas tanta gente enferma, tanta gente llena de dificultades. Y si es tu voluntad, dales la gracia de que ellos y cada uno experimente la libertad de tu espíritu que va ordenando. Y si no cambian las cosas, cambia la manera de pensar de estos hermanos, Señor, para que aprendan a encontrarte obrando con poder entre sus vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Fuerza y presencia de Dios, grandeza y libertad de Dios, ven a nuestros corazones y llénalos de tu paz, llénalos de tu libertad, llénalos de tu presencia de Dios. Y te invitamos que levantes tus manos junto con tu familia y vamos a pedirle, muévete, muévete en estos hijos, Espíritu Santo de Dios. Muévete. Tócame, tócame, escudriñame, escudriñame con tu amor, háblame, háblame, acércate, acércate, quiero conocer más de ti. Estábamos orando recién, el Señor me mostró una mujer que tiene glaucoma en sus ojos, y mientras le ponían la mano ahí en su casa, en su hombro, esta mujer experimentó un calor intenso en sus ojos y como una picazón, y el Señor te ha sanado, el Señor te ha liberado de todo eso que te estaba molestando y quitando tu visión. El Señor hoy te da una nueva manera de ver la vida. Simplemente donde estás, decirle gracias, porque hoy el Señor ha venido de una forma especial a tu vida, mujer. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Es decir, Pablo, Padre. Hemos recibido el espíritu de hijos, de hijas, con dignidad. Pidamos que venga el Espíritu. Y mañana cuando te despiertes, que tus primeras palabras sean: ven Espíritu Santo a mi corazón. Así sea. Y esta noche cuando te acuestes, ven Espíritu Santo a mi corazón. Y renovemos ese pedido al Espíritu, que Él venga y vaya trabajando en nuestro interior, más profundo. Animémonos entonces, mis hermanos, a vivir con dignidad de hijos, de hijas de Dios, y libres, y libres. Y esa libertad, el único que la da es ese Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que te invitamos, y movidos por este Espíritu Santo, a decir en este momento: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde, hora de Argentina, para continuar llenándonos de la presencia del Espíritu. Los invitamos a unirse. Nosotros vamos a ir publicando algunas nuevas actividades que están programadas y que saldrán pronto a luz lo que se está organizando. Y sigamos rezando porque pronto llega el segundo seminario de sanación de una semana. Así que es. A unirnos, a seguir cantando. Nosotros nos vamos felices de poder encontrarnos. Y claro que vamos a rezar por ustedes y ustedes háganlo por nosotros. Un abrazo gigante entonces. Qué hermoso habernos encontrado este martes para alabar al Señor. Y no te vayas sin antes darle un abrazo de paz a ese que tenés a tu lado. Decirle la paz del Señor esté siempre, siempre en tu corazón. Así que dale un abrazo grande y decirle que la paz del Señor esté contigo. La paz. Amén. Y nos vamos cantando y alabando al Señor, sí, con alegría. Decirle: ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó. ¿Dónde? Sobre las aguas está. ¿A dónde? Está. Está aquí, está a mi lado como un rayo, ¡pum!, cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema.